Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Brian Lozano la pasa mal con Uruguay y regresaría a la Liga MX. El balance hecho por la prensa uruguaya en torno al desempeño del Peñarol en este 2022 no es favorable, incluso es marcado como uno de los peores años en la historia futbolística del club donde milita el mediocampista Brian Lozano, aún propiedad de Santos Laguna. La directiva del Peñarol ya piensa en armar el equipo para 2023, que seguramente tenga muchos cambios respecto al que se vio en un año para el olvido. Para este último semestre, Brian Lozano decidió dejar las filas de Santos Laguna para incorporarse al Peñarol, señalando su necesidad de estar cerca de su ciudad, de su gente, cuando en el equipo de la comarca le estaba costando regresar a ese nivel que mostró antes de la fuerte lesión de tibia y peroné. Por lo que, con miras a pelear por el título en el próximo torneo en la Liga MX, pero también en su primera participación en la Conca Champions, el Atlas tendría amarrado un refuerzo de lujo para fortalecer el plantel. Se trata de Brian Lozano, apodado el Huevo, quien brilló en su paso por el Santos Laguna y que actualmente se encuentra cedido en el Santos Laguna. El futbolista charrúa aún le pertenece a los guerreros, y eso facilita daría su regreso al fútbol mexicano para enfundarse la playera rojinegra. Brian Lozano llegó al fútbol mexicano de la mano del Club América, equipo en el que jamás tuvo las oportunidades que esperaba y por ello se marchó al Santos Laguna. Con el equipo de Torreón, Brian vivió sus mejores torneos y se convirtió en todo un referente de la institución. Por problemas personales, Grupo Orlegi, dueño del Santos Laguna, facilitó su regreso a su natal Uruguay, pero ahora el talentoso futbolista no vería con malos ojos volver a la Liga MX. Hasta el momento no hay nada confirmado y con el Clausura 2023 aún lejano, la llegada de Brian Lozano podría demorarse algunas semanas. Sin embargo, el hecho de que su carta le pertenece a Grupo Orlegi pone a soñar a los rojinegros con la opción de ver al charrúa llegando al equipo tapatío. Por otro lado, Mudo Aguirre llega al América. En Twitter ha comenzado a circular el rumor de que el delantero de Santos Laguna podría sumarse al América, que, en caso de ser cierto, ha provocado controversia entre los aficionados de las Águilas, pues desde ya rechazan esta posibilidad, ya que no les gustaría el arribo de Aguirre al conjunto de Coapa. Por otro lado, hay que recordar que además de las Chivas Rayadas y América, también los Diablos Rojos del Toluca suenan fuertemente como posible nuevo club del futbolista lagunero, de acuerdo a lo que dijo TV Azteca Deportes. Según se señala en su portal, Santos ya recibió una oferta por el delantero de parte de Toluca. El canterano de Santos Laguna, Eduardo Aguirre, fue parte de la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde marcó 2 dianas en 3 juegos. Además, sumó minutos en el Mundial Sub-17 en Corea del Sur. El mudo participó en las 17 jornadas de la Apertura 2022, donde registró 3 goles y 1 asistencia, mientras en la liguilla anotó un tanto. Por último, según lo señaló TUDN, el Mudo Aguirre estaría siendo pretendido por Chivas, pero quien tomaría su lugar sería Santiago Muñoz, quien actualmente se encuentra en Europa con el Newcastle. Cabe recordar que Santi llegó como préstamo hace más de un año al Newcastle, pero sus resultados no han sido tan buenos, con solamente 4 partidos, 1 asistencia y 163 minutos durante la última temporada. Según asegura Fox Sports, su regreso se da luego de que este 31 de diciembre culmina su préstamo con el conjunto europeo. Probablemente será hasta enero de 2023 cuando se den a conocer los cambios oficiales de los equipos, pero mientras tanto, ya se están afinando los detalles. Es por eso que Santos analiza una estrategia.